Correcto, estamos iniciando el módulo de mantenimiento del sistema mecánico y lo primero que estamos haciendo con estos operarios es limpiando la máquina. Hoy es un día especial para ellos porque van a comenzar a limpiar máquinas. Muy bien. La limpieza es un aspecto muy importante para el de mantenimiento mecánico. Entonces estamos iniciando con la operación, el conocimiento de la máquina, en este caso es un torno paralelo. Estamos viendo, los jóvenes ya hicimos una demostración de encendido y apagado. De hecho ya tenemos algunos videos aquí en YouTube, algunas clases en donde explicamos cómo hacer las selecciones de velocidades diferentes en una caja de velocidades de un torno. Y ahora los jóvenes están viendo lo que es marcha, contramarcha, ir variando las velocidades, de las velocidades más bajas a las velocidades más altas. Las velocidades que se pueden lograr en esta máquina, en este torno paralelo. Muy bien. Y el primero va a 75. ¿En B? Entonces en la práctica aquí estamos viendo ahora cómo Orlando hace la contramarcha. Dale Orlando, ahora marcha normal. Vamos a esperar ahí. Ahí ya tenemos la marcha normal. Lo habían metido bien, perro. ¿No escuchaste que le tronaba? Sí, por acá. Entonces no había... No había, profesor, porque la habían metido. Cuando ellos accionaban, tronaba. No estaba bien metido la palanca, por decirlo así. Mae, no sé sentir esa palabra toda rara. Pero... Ya, Deri. Nada todavía. ¿500?
Ya estamos finalizando entonces la práctica, y la práctica era pues referente más que todo al uso de las palancas de las velocidades. Con estos jóvenes la práctica era poner la velocidad más baja, en este caso esta caja de este torno alcanza la cantidad de RPM 45. Si nosotros revisábamos en el contorno, la velocidad que seguía era la 75. Después seguíamos revisando en el contorno, la velocidad que seguía es la 125. Entonces, acá 125, y después la que sigue es la 212. El punto es que el maquinista debe aprenderse, en el caso que trabaje en este torno, que las velocidades que estén seleccionadas en la palanca A siempre van a ser las velocidades más bajas de este rango de estas tres velocidades. Después la velocidad media la va a estar ubicada siempre en la palanca C, y la velocidad B siempre es la velocidad más alta. Entonces en esta caja de velocidades. Ahí tenemos la velocidad C, en el caso de este torno, la práctica de estos jóvenes, 850 RPM. Bien, ahí finalizamos la práctica del día de hoy, en donde el objetivo principal era que los jóvenes practicaran el cambio de las RPM, en el caso del torno, encendido, apagado y cambio de las revoluciones por minuto. Eso es todo, respetando los parámetros más importantes cuando se hace cambio de velocidad. Ejemplo, uno de ellos es que no podemos cambiar velocidades con la máquina o el torno encendido. Ese es uno de los parámetros más importantes al momento de hacer el cambio de las posiciones de la palanca. Debemos de parar el motor o parar el shock. Bien, de una manera u otra manera, esperamos que algunos les esté ayudando de una u otra manera. Estas clases que estamos grabando son de un poco así desordenadas, por decirlo así, porque no hay una situación ahí que digamos vamos siguiendo un paso a paso, pero sí estamos compartiendo las clases en vivo con todos ustedes.